mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso. Que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. He informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. Después de muchos años, cuando el país parecía sumido en la apatía, estalló la insurrección. Era la patriada espontánea de los nadies, que haciendo sonar sus cacerolas, se derramaba por los barrios y ocupaba la ciudad de las instituciones y los bancos. Terminó de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó nadie. Tengo 50 años, hace un mes y medio que no trabajo. Porque no quiero estado de sitio, porque no quiero ser una súplica del Fondo Monetario Internacional. Es un modelo que no va más. Se tiene que ir de la Rúa y con él todos los delincuentes que lo cobran.
pueblo no se va. Son trabajadores, amas de casa, empleados, jubilados y estudiantes, herederos de aquellos que por décadas habían desafiado dictaduras y persecuciones, soportado ajustes y, en democracia, traicionados. ¿Qué había pasado en la Argentina? ¿Cómo era posible que en una tierra tan rica se sufriera tanta hambre? El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión, ejecutada en paz y democracia. Una violencia cotidiana y silenciosa dejaba más víctimas sociales, más emigrados y muertos que los del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas. En casi dos siglos de vida independiente, la deuda externa argentina ha sido una de las causas del empobrecimiento y la corrupción y uno de sus escandalosos conflictos. Desde el primer empréstito firmado por Rivadavia en 1824 con la banca inglesa Baring Brothers, la deuda serviría para fortalecer a sus socios argentinos, controlar finanzas y transferir recursos a las metrópolis. Desde entonces, la deuda externa estuvo ligada a los negocios y complicidades de casi todos los gobiernos, desde Mitre y Quintana a Menem y De la Rúa. La política del endeudamiento fue gestando en la Argentina generaciones de tecnócratas y funcionarios más dispuestos a servir a bancos y corporaciones internacionales que a defender su país. Moldeados en Harvard o Chicago, Oxford o Buenos Aires, sus retratos decoran las galerías oficiales. Allí están colgados, desde lobistas del siglo XIX, como Manuel García y Belaústegui, hasta los últimos directores de la banca pública, Pedro Pou, Macarrone y Colombo. Administradores de una deuda que había nacido en los años 70 con la dictadura militar. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad. La deuda contemporánea se inicia en forma ilegítima con la dictadura militar. A pesar de que la justicia demostrara su origen fraudulento, la presión del establishment pudo más. Desde entonces, serviría para condicionar gobiernos y enajenar el patrimonio público. Es todo un símbolo que en el Salón de los Acuerdos luzca una estatuilla de Canning, regalada por el gobierno de Su Majestad en 1857 por el honorable reconocimiento de la deuda.
alianza entre los bancos extranjeros y las corporaciones será el nuevo poder en la Argentina. Después de 7 años de plan neoliberal, el gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45 mil millones de dólares. La mitad es deuda privada. Son 23 mil millones que dicen deber bancos extranjeros radicados en el país, como el Citibank, el First Boston, el Chase Manhattan, Bank of America, el Banco de Italia, Londres, Español, el francés y el Deutsche, y también el Banco Río, el Quilmes, Galicia y otros. Multinacionales como ESO, Fiat, IBM, Ford, Mercedes-Benz, Swift, Pirelli, los grupos empresarios locales de Pérez Compán, Bulgarón y Bridas, Macri, Techín, Fortabat, Pescarmona, Gruneisen, Soldati, Cogasco, Celulosa y otras. Una descomunal deuda privada que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado, Domingo Cavallo. Doctor Domingo Felipe Cavallo. Convertido en superministro de Economía de los gobiernos de Menem y de la Rúa, sería responsable del permanente crecimiento de la deuda y de los mayores despojos que sufriera el pueblo argentino. ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? La policía defiende a los ladrones, Pino Solano. Estamos en el reino del revés. Los ahorristas tienen que manifestarse pacíficamente en defensa de sus ahorros que han sido confiscados por el banco en complicidad con el gobierno nacional. El Estado debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos, no debe robarlos. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89. Pero evidentemente soy una estúpida. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Una bomba? Yo no soy de poner bombas, pero al menos me desahogo con la cacerola. Esta cacerola le hizo puré a mis hijos para que cada vez que la vea sepa que si me roban porque ellos son unos sinvergüenzas. Pero yo luché por mis derechos. Yo soy el decano de los Carmelitas de Avellaneda. 65 años vendiendo diario y todos mis ahorros están en el Citibank. ¿Por qué no me lo devuelven? El gerente me dijo que me lo iban a devolver. Mentira, mentira y mentira. Y todos mis ahorros del sacrificio de mi vida los tengo ahí. Hay una deuda externa en la que los bancos le deben a la Argentina. Es una deuda inversa, en cierto modo, porque las casas matrices tienen que hacerse cargo de los depósitos bancarios. Eso está en la jurisprudencia argentina desde 1971, en el famoso caso Swift del TEC, en donde se resolvió que la casa matriz era responsable por las deudas de sus filiales. Y es una estafa que el Estado tenga que hacerse cargo de las deudas del sector privado. ¿Y el caso de nuestra deuda externa? La deuda está plagada de ilegitimidades. Primeramente hay una ilegitimidad de fondo. Es ilegítimo pagarle a los bancos cuando hay 18 millones de pobres y 9 millones de indigentes. Hay una prioridad humana en esto. Segundo, hay usura. La usura está aprobada, tanto que si se hubiera aplicado una tasa de interés normal, la deuda externa se hubiera terminado de pagar en 1988. ¿Pero cómo fue la estafa? Hubo préstamos de las casas matrices a las filiales, que eran movimientos intracompañía, que esos préstamos eran considerados deuda externa, cuando en realidad eran movimientos dentro de la misma empresa.
se compraban dólares. Esos dólares se los depositaba en una cuenta en Estados Unidos. Con la garantía de esa cuenta daban otro préstamo que entraba al país, se compraban dólares. Y así se lucraba indefinidamente con la tasa de interés. Es lo que se llamó en aquella época la bicicleta financiera, con la que se hicieron fortunas. Y precisamente los grandes beneficiarios fueron los grupos económicos que son los mismos de siempre. Al finalizar el gobierno de Alfonsín, la deuda externa se aproxima a 54 mil millones de dólares. Menem dejará en manos de la banca acreedora determinar cuánto se les debe. El Congreso jamás trataría la deuda, ignorando la Constitución y la denuncia de Alejandro Olmos. 10 años después, llegará a 130 mil millones. No confundamos a la gente con un mal concepto de la palabra deuda, porque todos queremos endeudarnos, pero después decimos que está mal que el país endeude. Cuando crece el crédito, porque hay alguna endeuda, es bueno. La deuda es buena. Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. Se vuelve absolutamente pertinente una cosa que los norteamericanos inventaron hacia 1898 con la ocupación de Cuba. En ese momento había bancos españoles que le habían prestado a la autoridad colonial cubana. Los norteamericanos dijeron, si el pueblo de Cuba no ha sido beneficiado por estos préstamos, no hay deuda. En 1923, cuando un banco británico, entonces el Royal Bank of Canada, le prestó a un tiranuelo de Costa Rica que se llamaba Tinoco, unas uvas que estos utilizaron para sí mismos. El Royal Bank of Canada pretendió que Costa Rica le pagara y se produjo un pleito y el árbitro resultó ser un expresidente de los Estados Unidos, el presidente William Taft. El presidente Taft resolvió el litigio diciendo hay deuda, pero hay una deuda privada y no una deuda pública, porque no hay deuda pública si no hay un público, el público como destinatario, como beneficiario. Son actos que de ningún modo han beneficiado al público, más bien todo lo contrario. Han hecho que la persona que compra en un supermercado y paga el IVA resulte el quien paga finalmente estas deudas privadas de grandes empresas, de grandes compañías o de gente en todo caso muy rica. No cabe duda de que la deuda privada, irregularmente estatizada, ilícitamente estatizada por el doctor Cavallo, debe ser absolutamente revisado. ¿Cómo se llama esa teoría, doctor? Se llama teoría de la deuda odiosa. Una directora del Fondo Monetario Internacional, Karen Lisaker, representando a los Estados Unidos, dijo, si aplicáramos la teoría de la deuda odiosa, toda la deuda del tercer mundo se caería. La democracia retorna de la mano del radical Raúl Alfonsín con un discurso socialdemócrata. Promete defender los derechos humanos, dar batalla contra la pobreza y demostrar que con la democracia se estudia, se cura y se come. Al balcón del histórico Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la República Argentina. La enorme responsabilidad de asegurar la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. Pero el Estado está en quiebra y es preciso optar. El ministro Grispun propone denunciar la deuda externa y privilegiar el crecimiento. Alfonsín lo considera inviable y cede a la presión del poder. Y es para lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra.
bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. El drástico ajuste se llama Plan Austral. Una vez más, millonarios recursos públicos pasarán a los bancos y corporaciones. Alfonsín actúa con un doble discurso. Promete investigar la deuda, pero ordena al presidente del Banco Central legitimarla. Promueve el juicio a las juntas militares por los crímenes de la dictadura y dos años después, las leyes de obediencia debida perdonarán los delitos cometidos bajo órdenes superiores. Es el logro de la insurrección de los oficiales carapintadas. La población sale de sus casas y desafía los tanques. Alfonsín absolverá a los golpistas. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Algunos de ellos, héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada. La derrota electoral del radicalismo acelera la crisis. Un golpe del mercado desata la hiperinflación y se producen saqueos en los supermercados. He resuelto resignar el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre. Alfonsín debe renunciar 6 meses antes de finalizar su mandato. El socialista Carlos Menem llega a la presidencia argentina después de haber gobernado varias veces la provincia de La Rioja, una de las más pobres del país. Su meteórico ascenso coincide con la caída del muro de Berlín y las ideas del consenso de Washington. Del lenguaje franco y gesto de predicador, Menem promete revolución productiva y salariazo. Luce las patillas del viejo caudillo Facundo Quiroga, el tigre de los llanos. Testimonio de la historia, yo quiero proclamar: Argentina, levántate y anda. Hermanas y hermanos, con una sola voz para decirle al mundo: se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Son los tiempos del supuesto fin de la historia. El discurso único de la globalización y las democracias neoliberales en América Latina. Días después, abandona las patillas y promesas reformistas y traiciona a sus votantes. El programa de gobierno será el de la minoría liberal conservadora que lidera el ex golpista Álvaro Alzogaray. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros.
y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Pero la traición no fue solo la de Menem. Buena parte de la dirigencia político-sindical tiró por la borda una vida de resistencias. Muchos se sentaron en la mesa del arreglo y optaron por indemnizaciones. Otros se convirtieron en socios del millonario festín de las privatizaciones. Senador Cafiero, usted que es un dirigente histórico del justicialismo, ¿cómo explica la traición de Menem? Bueno, eso sucede y no sucede raramente, sucede con bastante frecuencia en la vida política de todas las naciones. Hay un librito chiquito francés que se llama El elogio de la traición, donde se demuestra o se dice que es absolutamente intrínseco a la política la traición. Es decir, usted para llegar tiene que mentir, porque si usted dice lo que realmente piensa, la gente no lo va a votar. Y creo que eso se aplicó en la Argentina. Se aplicó siempre, pero con mucha mayor intensidad, admitámoslo, durante los gobiernos de Menem. Él mismo ha dicho que si hubiera dicho lo que él pensaba hacer, no lo hubieran votado. Entonces, dividió, a mi juicio, en una actitud que no guarda mucha correspondencia con la ética política. Pero esta es la realidad que vivimos. Después cambiaron ciertos parámetros internacionales y el modelo se fue agotando. Se fue agotando. ¿Cómo interpreta usted la existencia de una real mafiocracia? Poder económico, los bancos y la clase política. En eso, Pino, no quiero abrir un juicio, diría yo, absoluto. Mi larga vida humana y política me dice que a veces hay que relativizar un poco las cosas. No todo es blanco y negro. No todo es corrupto y puro. Hasta la misma sociedad argentina en su conjunto no puede atribuirse la pureza y asignarle la corrupción a sus clases dirigentes. En definitiva, las clases dirigentes emanan de la propia sociedad. En la Argentina no solo hemos fallado los políticos, y yo asumo la parte de culpa que me corresponde. Yo podría decir que han fallado muchos estamentos dirigentes de la sociedad argentina y que si hay que hacer un juicio general, estamos todos en el infierno del Dante. Bueno, es indudable que la traición es muy efectiva. La traición es de una potencia fenomenal, justamente porque es traición. Porque te cala en lo más hondo, porque viene por la espalda, porque no estás preparado, porque se da de quien menos la esperás. Si no, no sería traición. En ese sentido, el PJ es el alumno más desarrollado, más excelso de esa visión que expone Cafiero. Yo no tengo duda que si a esta sociedad le ofreces a votar San Martín o el Hombre Araña, elige a San Martín. Ahora, si le das a elegir entre el Hombre Araña y el Caballero Rojo, después la solución no se la podemos adjudicar a la sociedad. Entonces, sociedad con escaso protagonismo,
partido que defeccione de sus ideas históricas y se pone al servicio del enemigo. Movimiento obrero reducido, achicado por la desindustrialización y copado por los traidores. La justicia disciplinada a esas transformaciones que se iban a realizar. La oposición con escaso margen de maniobra. El resultado concreto. El modelo neoliberal de Menem sería inseparable de la degradación republicana y la corrupción. Su plan político requiere una Corte Suprema de Justicia y tribunales federales adictos, más la delegación de poderes especiales por parte del Parlamento. Al mes de haber asumido, consigue su ley de leyes, la reforma del Estado, que le abre las puertas a las privatizaciones. El Senado de la Nación trata hoy una ley trascendente para el país, que por primera vez va a atacar en forma frontal las deficiencias estructurales que tiene el Estado Nacional en su conjunto y a través también de sus empresas públicas. Nuestro reconocimiento en nombre del Presidente de la República Argentina, porque con este proyecto en su ejecución iniciamos la revolución productiva. Fue un verdadero ataque a la democracia la forma en que este Parlamento trató las leyes en la era menemista. Le otorgó al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, poderes omnímodos, la suma del poder público. Y las delegaciones le posibilitaban al Poder Ejecutivo privatizar todas las empresas del Estado sin inventario, sin balance, sin certificar si realmente la explotación de las empresas arrojaban ganancias o arrojaban pérdidas. Significó ni más ni menos que la votación, un verdadero apoyo al saqueo de los bienes del Estado. ¿Y quiénes la votaron? La votaron los justicialistas. La honorable complacencia radical, lo tengo muy presente, al Chacho Jarolowsky ordenando a muchos de sus legisladores que se retiraran del recinto para que el justicialismo pudiera aprobar estas leyes. Pocas veces se van a dar tantos factores para que una minoría tome el poder sin tirar una bomba, como lo hicieron, sin disparar un solo tiro. Esto surge claramente en la participación de Álvaro Sogaray en el tema de la ley de reforma del Estado, el instrumento que le está dando el poder a Menem, un poder absoluto, dictatorial, un poder que no tenía Videla, que no tuvo Videla. Se lo estaba diciendo a todos al Sogaray. ¿Qué le decía? Le decía a los propios justicialistas que estaban participando de un capítulo extraordinario. Por primera vez iban a tener el poder, no importa si los votos eran del pueblo o votos peronistas, ese poder lo iban a tener los mismos que proscribieron, los mismos que fusilaron, los que masacraron. Eso es lo que estaba diciendo Álvaro Sogaray. ¿Hasta dónde? Es un límite. ¿Qué cosas eran capaces de hacer? Bueno, esto y más. Es más, siguieron haciéndolo. Porque acá hubo denuncias sobre la privatización de YPF. Hubo denuncias. El diputado Luis Adi dijo que en el Senado habían pagado una coima de 8 millones de dólares. Después se corrigió, en la misma sesión. De los 130 diputados presentes, 114 votaron por la afirmativa. 10 por la negativa, una abstención. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Las bellas palabras escondían algunos de los actos más infames que el Parlamento haya cometido. Con sobornos y falsos diputados, fueron votadas las privatizaciones de YPF y Gas del Estado, las dos mayores compañías argentinas.
no solo el país perdía las empresas que más habían invertido en su industria, sino que los jubilados y trabajadores serían estafados. La oposición no bastó para impedirla. Diputados disidentes del justicialismo formarían el Grupo de los Ocho. Reformar el Estado no es privatizar. En un país en emergencia no se puede empezar despidiendo trabajadores. Otras voces opositoras al despojo de la petrolera fueron amenazadas o agredidas. En mayo del 91, por ratificar ante la justicia las denuncias contra Menem y el remate de YPF, fui víctima de un atentado con 6 tiros en las piernas. La corrupción de Menem es una locura, la privatización de YPF. Es un robo fenomenal lo que está pasando. ¿Cómo no va a haber corrupción si surge de los hechos? Surge de las privatizaciones. ¿Cuáles son los estados patrimoniales de los hombres que votaron esto? Me refiero a los que conducían. Hay que verlos. Uno no ha visto acá pagar, abrir portafolios y pagar dólares. Uno no lo ha visto. Sin embargo, no está desmentido. De modo que cuando existen consultoras, cuando hay tanto dinero, cuando hay tanto dinero para ganar más dinero, cuando hay negocios mientras la sociedad está distraída, mientras existían los hombres que pregonaban las conveniencias de que las empresas del Estado pasaran a... ¿O nos olvidamos de Neusta? Pero, y tenía alto rating. No solamente los políticos, ¿eh? En este cambio tenemos que incluirnos también los periodistas, los medios de comunicación. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tantas estupideces, instrumentos extraordinarios como la televisión y la radio en manos de idiotas para generar pueblos idiotas? ¿Hasta cuándo? El Congreso de la década mafiosa, el que votó las leyes más vergonzosas y antinacionales, tuvo que sesionar rodeado de cordones policiales. Fueron tantos los atropellos contra el pueblo que todas las semanas se oyeron sus reclamos. Llegaban jubilados, maestros, empleados estatales, estudiantes, obreros y desocupados de todos los gremios. Comenzaron los tiempos oscuros en que el presupuesto nacional se aprobaba en Washington antes que en el Congreso. Y el ministro Dromi llamaba a la resignación porque el país estaba de rodillas. El instrumento concebido para consolidar el modelo es el plan de convertibilidad. Abre las importaciones e impone por ley una mentira. Un peso vale un dólar. Logra detener la inflación, pero deja indefensa la industria nacional. De producir el 95% de lo que consumíamos y exportar máquinas, tornos, trenes y electrodomésticos, pasamos a importar telas, carnes, lácteos, frutas o pastas. ¡Ah!
el país se dolariza. Todo podía pagarse en pesos o en dólares. Pero con inflación cero, las tarjetas de créditos y los bancos cobraban intereses usurarios del 50% anual, cuando en Estados Unidos y Europa eran del 7%. La fiesta del dólar a un peso impidió competir a comerciantes y empresarios llevándolos a la quiebra. Desaparecerían miles de industrias y talleres. Textil, metalúrgica, autopartista, manufacturas domésticas y muchas otras. Fueron los años farandulescos de la exhibición de fortunas mal habidas. Tratar de no robar por lo menos 2 años. Es lícito la coima, es lícito apropiarse de lo ajeno. Y si alguien tiene que meter la mano en lata, la ponga despacito y chiquitito, que no se vea. La vida se privatiza y se amuralla. Nace el país de los custodios y los countries, el de los ricos y famosos. ¿Usted es peronista? Siempre estoy diciendo eso. El pizza con champagne. Tocar el petróleo en Argentina era tocar a la madre, era lastimar a Gardel, era ofender la bandera. El petróleo bajo la tierra no le sirve a nadie, a ninguno. Esto pasa cuando no usas la camisa. Yo creo que todos tenemos que echar una cuota de frivolidad de cuando en cuando. De gran seductor que usted tiene, ¿si le molesta un poco? No, no, todo lo contrario, me ayuda. Perdón, mi amor, porque realmente hace calor acá, ¿eh? Qué guapo que es. Cómo mejoran la estética los políticos, ¿eh? Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira. Que es mentira que produzca más pobre, que lo fabrique. Hace muchos años que vivimos acá y siempre esperamos promesas de los políticos, que más o menos los que todos conocemos acá, los encargados de la zona, nunca, pero nunca hicieron nada por nosotros. Acá nosotros, los vecinos que han tomado la iniciativa de cortar la ruta, por lo menos los encargados tomen conciencia de la realidad que nosotros vivimos. Los chicos no pueden ir al colegio. Cuando hay un enfermo al fondo, no puede salir porque no puede entrar la ambulancia, no puede andar un coche. Nosotros queremos vivir dignamente, como merecemos. Somos gente pobre, somos gente humilde. Nosotros no queremos comprar ilusiones. Que nos venga a nosotros con un asadito, con una ropita, con una botita para los chicos. Y nosotros queríamos que ese rollo se entube. Había todo el dinero, todo lo necesario. Pero el dinero que hicieron, se lo llevaron ellos. Nos robaron. Si ponemos a hablar de robar, ellos fueron los artífices, digamos, los que enseñaron al pueblo a robar. Ya no pasamos a ser solamente la maestra que antes enseñaba, sino para ser el contenedor social en la escuela. La mamá que te viene a pedir si tenés un par de zapatillas que te sobre de tus nenes, de enfrentar a la misma comunidad. Cuando tenemos el problema de la inundación, somos centro de evacuación, pero albergamos a nuestros propios alumnos porque la tormenta le voló las chapas, porque no tienen dónde dormir. El chico está pendiente de lo que está pasando en la casa o pendiente de que terminan de repartir la leche y es el primero y a la cocina para llevarse los sándwiches que quedan. No lográs captar un minuto su atención porque está pensando en otra cosa. Y a veces se te desmayan. O sea, se te desmayan y le preguntás, bueno, ¿Qué comiste anoche o qué tomaste esta mañana? Y una sopita, te dicen, un té. Y se te desmayan, es muy frecuente. Nosotros ya estamos acostumbrados. Pero son... Te da bronca. El plan de convertibilidad integraba un proyecto de dominación funcional al pago de una deuda externa que era incobrable.
En 1992, el ministro Cavallo negocia con el secretario del Tesoro americano Nicholas Brady canjear la deuda por el patrimonio público que se ofrecía a precio de remate. Las empresas estatales podían comprarse con bonos del Estado que cotizaban al 15% de su valor nominal, pero se los reconocían al 100%. El acuerdo le haría perder al país más de 30.000 millones de dólares. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada quedó en pie. No importaba qué eran ni cuánto valían, ni cómo o por qué debían venderse. Más allá de los siglos y los métodos, las concesiones de bienes del Estado serían continuidad de las viejas explotaciones coloniales. Antes fue el oro y la plata de Potosí. Hoy las ganancias del petróleo, el agua o las comunicaciones. Las compañías extranjeras hicieron en nuestro país lo que no les hubieran permitido hacer en los suyos. En términos de incumplimiento de las obras de inversión, se les perdonaba. Si no lo hacían o si no se aumentaban las tarifas, como se hizo en la Panamericana, para que el usuario le financie la inversión. No se les exigió capital propio. A mayor riesgo, mayor ganancia. En la Argentina, a nulo riesgo empresario, ganancias descomunales. Duplicó o triplicó en dólares la tarifa. Apenas 26, o sea, el 13% de ese total, se llevaron casi el 60% de estas utilidades. Telecom en la Argentina, una utilidad media en todo el periodo del 15%, Telefónica del 16%. Las 10 operadoras internacionales más importantes del mundo, entre las cuales están Telefónica y Telecom, rentabilidad promedio 54. Estas mismas empresas que acá son tan rentables son públicas en sus países de origen. Las empresas argentinas se vendieron sin deudas. El Estado se hizo cargo de 150.000 despidos exigidos por los concesionarios. Las principales inversiones vinieron de España y Francia. Entel se vendió por la quinta parte de su valor a Telefónica y Telecom. La endeudaron por 6.000 millones de dólares. Aerolíneas Argentinas daba beneficios y tenía 37 aviones. Fueron hipotecados por Iberia para comprarla. Aerolíneas terminó vaciada. La empresa de agua fue tomada por un consorcio europeo liderado por las compañías Suez y Vivendi. La endeudaron en 8 veces su capital. Obtuvieron rentas excepcionales y no realizaron las obras convenidas. 800.000 personas quedaron sin agua potable y 1 millón sin cloacas. Quizás no exista en la historia nacional un vaciamiento igual al de los ferrocarriles. Fue el mayor golpe que sufrieron las economías regionales. Miles de familias tuvieron que emigrar. Había 36.000 kilómetros de vías,
solo quedan 8.000. 95.000 puestos de trabajo, quedan 15.000. Después de una década, el Estado paga más subsidios que antes y debe al Banco Mundial 700 millones de dólares prestados para pagar despidos, más otros 700 millones de intereses por haber suprimido 80.000 puestos de trabajo. Cuando se hicieron las privatizaciones, no había subsidio para nadie, al contrario, el argumento para privatizar ferrocarriles fue el déficit. Hoy están subsidiados hidrovías, los ferrocarriles, los concesionarios viales. La magnitud de subsidio recibido por las rutas nacionales fueron 1.100 millones de dólares. Y dejaron de pagar 980 millones de dólares de canon. O sea, se robaron 2.000 millones de dólares. Debían pagar un canon por el uso económico de un bien público nuestro como sociedad. Ninguno pagó el canon. ¿Quién no pagó? Ninguno. Ni los concesionarios viales, ni el Correo, ni a Unequian. Sistemáticamente la seguridad jurídica en Argentina fue unilateral. Es para las empresas. Porque siempre que renegociaron, siempre renegociaron en contra de los usuarios y consumidores. ¿Cuál es la razón para que siga funcionando semejante impunidad? La política. Y los negocios políticos y los acuerdos políticos. Las privatizaciones se hicieron a la medida de las corporaciones. La patria contratista financió todas las campañas electorales, todos los gobiernos, todos los golpes de Estado y realizaron todas las obras públicas. Ningún otro sector gozó de tantos privilegios. Mercados cautivos, subsidios millonarios, ventajas impositivas, sobreprecios, condonación de multas e incumplimientos, prórroga de concesiones y especificación de deudas en dólares. Fueron expertos para no cumplir los contratos con el Estado, defraudarlo, litigar contra él. Estos son Sodma y Sideco de Macri, Bridas de Bulgeroni, Loma Negra de Fortabat, Pecom de Pérez Compán, Techín de Roca, Benito Rollo, Pescarmona y otras. La desocupación estalló como una epidemia contagiando la sociedad entera. Cientos de colas de desocupados se multiplicaron por todo el país. El desempleo pasaría del 11 a más del 20% y otro tanto de subempleo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Han perdido buena parte de su salario, han perdido protección social, han perdido casi todo el derecho al despido, han perdido casi la protección contra los accidentes y las enfermedades. Más de la mitad de los trabajadores están en negro teniendo en cuenta estas condiciones. Se ha llegado prácticamente a la desprotección más absoluta propia de los países más atrasados de la Tierra. Hay terror a resistir, hay terror al despido, hay terror a que mañana no tenga ninguna posibilidad de tener algo. Por eso se admite la rebaja salarial, por eso se admite el empeoramiento de las condiciones de trabajo, por eso se admite trabajar en condiciones de insalubridad. Se admite todo porque hoy perder el trabajo significa la nada, significa engrosar el ejército de mendigos, el ejército de aquellos que están fuera del sistema. Es terrible porque la situación lleva a depresiones. En el país latinoamericano que tuvo los más avanzados derechos sociales, decenas de miles de necesitados acuden a la iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo, pidiendo ayuda. Gracias al Señor nuestro Dios. Argentina es un caso único en el mundo y en América Latina. No se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra. Hay que pensar que fue una verdadera traición al país de una clase dirigente. México, Brasil y Venezuela
no privatizaron en absoluto su petróleo. Félix, ¿por qué fue una salvajada la venta de YPF? Fue una salvajada por el papel que tenía YPF dentro del país y en el concierto de las petroleras del mundo. Uno tiene que recordar que cuando Mosconi constituyó la primera empresa estatal del mundo, YPF, se tomó el concepto de que el petróleo es un bien estratégico y la venta de los combustibles un servicio público de interés nacional. Cuando subía el precio internacional, YPF mantenía bajos precios en función de sus costos y no del precio internacional. Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue creada en 1923 bajo la dirección del general Mosconi. En 1907 se había descubierto crudo en la Patagonia. A pesar de sus detractores, la industria petrolera pudo desarrollarse sin depender del capital externo, siendo un modelo para América Latina. Fue tan exitosa su expansión que recaudaba tanto como la provincia de Buenos Aires y detectó reservas por 200 mil millones de dólares. Fue una salvajada por la cantidad de ilícitos que cometieron para privatizarla. Si se aplicara la ley de hidrocarburos, la mayor parte de las concesiones caen. Argentina podría reconstruir rápidamente una petrolera estatal si aplicaran hoy con decisión política la ley de hidrocarburos. Las áreas estratégicas donde más habíamos invertido las concedieron por 25 años por lo que esos pozos producían en 9 meses. El remate fue tan grosero que Menem mismo se llevó las acciones a Nueva York para venderlas. A 19 pesos una acción que costaba 38 y 350 millones de acciones por 19 pesos tenés la estafa del país. Fue tan grande la estafa que se contrató a la empresa McKinley para que rebajara las reservas argentinas. Y al año siguiente se subieran al mismo nivel que se tenía anteriormente. Vendieron un área con una reserva, supongamos, 100, y la reserva del área tenía una reserva de 140. El monopolio de las cuatro empresas nos ha castigado con las tarifas más caras del mundo y paga regalías de las más bajas del mundo. ¿Pero y quién controla los pozos? Sacan lo que quieren. Sí, y hacen simple declaración jurada. ¿Cómo? Por simple declaración jurada nos dicen, nos informan a los argentinos lo que extrajeron. El valor de las reservas y de lo que está bajo tierra y el valor de las instalaciones se lo regalaron. No hubo que montar nada. Estaba el área con los muchachos adentro, con los equipos adentro y trataban los caminos donde se colocaba el petróleo iba a tal caño, iba a tal otro caño. Toda la que está era la excelente infraestructura que habían tenido las empresas del Estado, especialmente YPF. Si acá no se construyó nada porque las empresas del Estado, tan castigadas, trabajaban con un horizonte de planeamiento para los próximos 20 años, cosa que se olvidó. Están disfrutando de eso. Si están viviendo del crédito que le dejaron las empresas del Estado en cuanto significa bienes de infraestructura, petroleros y gasíferos. Esta es la realidad de la Argentina. Tampoco se comprendería el desarrollo industrial argentino ni la Patagonia sin la acción de YPF. Había desarrollado gasoductos, acerías, caminos y usinas e hizo nacer decenas de ciudades promoviendo el progreso social de sus poblaciones. Ahí estaban, entre otras, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Cutralcó y Plaza Huíncul, que fuera el primer campamento petrolero de la provincia de Neuquén. Bueno, todo esto que está desolado, que está tapiado, que está abandonado prácticamente, era lo que era Campamento 1, y este sector era la administración, el corazón de YPF. Y esto a partir de la privatización, la gente se comienza a ir porque tiene que buscar otros medios de vida. Por eso se producen los abandonos de los hogares, digamos. Se busca otros horizontes. ¿Se ganaba bien? No, si los sueldos eran... no teníamos ningún problema. No había problema de salario acá, de necesidades. Nunca nos faltaba un peso a nosotros. Lo que pasó fue un crimen, un asesinato. Esto es impensable. Nadie podía imaginarse que podía suceder una cosa de esta.
Las privatizaciones, acá por lo menos en la zona, se hicieron prácticamente sin inventario. Acá había un montón de elementos que había dejado YPF que desaparecieron. Grandes motores, por ejemplo, vehículos de rezago, material nuevo, trépanos, herramientas, ropa. Había muchísimas cosas que no estaban inventariadas y nadie sabe dónde fueron a parar. Acá se puede desarmar un galpón que nadie sabe por qué, dónde está, ni cómo está, ni por qué está. Bueno, esto es lo que queda de la empresa PEXE, que fue formada por el sindicato petrolero SUPE, para que los trabajadores de alguna forma hacerle creer de que iban a ser empresarios. La empresa presenta quiebra, hay sueldo, plata que nos deben. Eso contaba con la complicidad de la gente del SUPE, que sabía de todo esto. Ellos conocían muy bien el desmantelamiento que se estaba haciendo de YPF. Si la gente agarraba 40, 50 mil dólares y aunque lo echaran de la empresa y le hacían por ahí hacer un curso de repostero, de computadora, de cualquier cosa, durante un año donde le estaban pagando. Entonces la gente por ahí aceptó la privatización y aceptó el despido, sin pelear. Porque claro, tenía la plata en el bolsillo. Lo que pasa es que esa plata después se la fue gastando. Se compraron vehículos, se ampliaron casas, se pusieron kioscos, negocios. ¿Mucho desocupado? Muchísimo desocupado. Nosotros podemos hablar de 5.000, 7.000 desocupados o más. No hay censo. No hay censo serio que nos diga hay tanto desocupado. Pero sabemos que son miles los desocupados. Sabemos que somos miles los que estamos subocupados y que vivimos a medias. Pero los desocupados no solo fueron los de YPF. A ellos se sumaron otros miles de las industrias y comercios que cerraban. Años después, en el invierno del 96, Cutralcó protagonizaría una pueblada. ¡Nos estamos cagando de hambre nosotros! ¡Le damos el gas! ¡Le damos el petróleo! ¡Le damos la electricidad y nos pagan así! Agotados sus reclamos por trabajo, miles de desocupados se instalaron en la carretera nacional durante días y noches, soportando 10 grados bajo cero y resistiendo las cargas de la gendarmería. Con una victoria, estaban haciendo el movimiento piquetero y su primer corte de ruta. Me retiro del lugar y las fuerzas se vinieron conmigo también. La juez ordenaba el retiro de la gendarmería. ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo! ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! La del Estado era un orgullo de todos los argentinos y era una de las dos o tres empresas que en el mundo eran tomadas como modelo. ¿Por qué, Gustavo? Porque tenía un manejo de desarrollo gasífero en un país muy especial, con los yacimientos muy lejos, que era prácticamente un relojito. Entonces la copiaban los europeos y la copiaban incluso alguna empresa norteamericana. Y además porque en 50 años de trabajo había incorporado 5 millones de argentinos a disfrutar del gas natural. Y en 90 años anteriores, que estaban las compañías británicas, solamente había 300.000 argentinos con un gas importado muy caro. Petrobras había tasado a gas del Estado en 25.000 millones de dólares. Nosotros, con la tasación de consultores internacionales, la vendimos en 2.500 millones de dólares. 10 veces menos. 10 veces menos. 10 veces menos. La acción depredadora de Repsol en la región fue tan grande que la comunidad mapuche llevó sus denuncias a los organismos internacionales. Bueno, acá nos encontramos en el lugar donde un integrante de la comunidad construyó su vivienda y que, bueno, no la pudo habitar porque cuando hizo el pozo de agua para sacar agua se encontró que no tenía agua, no había agua pura, sino que lo que encontró fue gasolina. Este es el caño que puso mi papá en el año 95, supuestamente para sacar agua, para el consumo y
para sembrar algo. Y ahora ustedes van a ver qué fue lo que sacó. Sacó gasolina. Les voy a mostrar que es totalmente pura. Estamos a 7 años de la descontaminación que supuestamente debió hacer Repsol acá, y lo que sacamos no es agua, justamente. Es casi es nafta super. Ahí está. Esto no solamente acaba en 55 hectáreas, sino está toda la napa contaminada del agua. De acá hacia abajo, donde da el curso de la napa, el agua se va hacia abajo. Carlos Menem pacta con Alfonsín su reelección a cambio de una reforma constitucional donde se incluyen nuevos estatutos y un tercer senador por la minoría que favorece al radicalismo. El Pacto de Olivos, o Pacto del Bipartidismo, se realiza sin consulta ni debate, de espaldas a la ciudadanía, para garantizar la continuidad del modelo. La reforma viene a legitimar a Menem, que ha promulgado más de 300 decretos leyes, 10 veces más que en toda la historia nacional. Vaciados los partidos de propuestas de cambio y participación, poco quedó en el radicalismo y el justicialismo de sus causas fundantes. Se fueron transformando en organizaciones para el reparto de cargos públicos. Una corporación de profesionales que no reconoce ideologías y atraviesa transversalmente casi todos los partidos, sin otra lealtad que a sus privilegios. De la otrora poderosa Confederación General del Trabajo, solo queda el eco de antiguas multitudes. Su asociación fervorosa con Menem terminaría vaciando los gremios de trabajadores. Entre besos y abrazos, los gordos de la patria sindical negociaron a los trabajadores e hicieron fortunas personales. La sociedad argentina le reprocha haber sido parte imprescindible de un pacto mafioso de impunidad que se consolidó en nuestro país en la década del 90. Se le reprocha haber admitido, haber legitimado el remate de las empresas públicas al mejor postor y de una forma realmente a precio vil. Se le reprocha el despojo de los derechos de los jubilados, el despojo de los derechos de los trabajadores, haber justamente brindado impunidad a los políticos que han delinquido en la función pública. En las últimas décadas, ninguno de los altos funcionarios que delinquieron contra el Estado
fue condenado. Al amparo de una justicia dicta, la asociación espuria entre la corporación político-sindical y el poder económico-financiero consolidará la mafiocracia. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo. Señores, menuda tarea era de conducir la marcha de un país, sobre todo en los tiempos difíciles y complejos del mundo actual, cuando términos como patria, bien común, moralidad, respeto al otro y amistad social se encuentran en baja o desmonetizados. ¿Qué va a comer? Tengo 7 chicos, no tengo trabajo, no tengo no tengo ni mercadería, nada, no tengo colchón, no tengo colcha. La indigencia es total, estamos aquí. No se puede estar acá. ¡Cómele! La silla está yendo a dos casillas. No tengo nada por aquí. Venme para así, ve. ¿Cómo se me ha mojado todo? No tenemos ayuda de nada. No sé. Se creerá que somos perros. No sé qué se creerán que son los hijos de nosotros. A mí jamás me han ayudado con nada. Yo no tengo ningún plan. A mí no me dan ningún plan. No me pagan nada. No tengo nada. A mi chiquita le doy de comer polenta, sorbido. Eso le doy de comer. O mate cocido. Porque no tengo. La verdad no tengo. Usted mismo ve. Se me moja todo porque no tengo. ¿Con qué me dan una casilla? Nadie me da una casilla. Siempre han prometido, sí, me han anotado todo, pero no me han dado nada. Nunca, a mucha gente, a la señora que está ahí, a toda ella. Doña Mariela, usted también venga después. Tengo una cosa, no sé, mi hermana a mí me dice, andate al médico, todo, porque está muy mal, está flaca, está todo. Pero sabe que yo, es una cosa que yo ya no aguanto más, porque la situación como está, que no hay trabajo, y que yo no tenga que darle de comer a mi hijo, a mí me duele un montón. Tiene que ella me pregunta, mamá, ¿qué vamos a comer? Y yo, ¿qué les voy a contestar? No hay, no tengo. Ellos no entienden, son chicos. Pero uno le tiene que decir la verdad. Tiene que decir la verdad, pero bueno, a mí me duele decir que no tengo que darle de comer, pero es la verdad. La mafiocracia une empresarios con políticos y magistrados, traficantes con funcionarios, sindicalistas y comunicadores. Fueron tan hondas las complicidades como hipócritas su accionar. Sí, yo presidí la comisión de lavado de dinero que mostró de qué manera todo el dinero negro proveniente de narcotráfico, corrupción y evasión era sacado de Argentina. Iba por empresas máscaras, básicamente constituidas en Uruguay, por eso el sistema uruguayo era de alguna manera el brazo ejecutor de la salida. De ahí una banca de corresponsalía en Estados Unidos o en Suiza. Sí, nosotros investigamos al Citibank, investigamos al Credit Suisse, al Dresdner Bank, al JP Morgan. Es decir, ellos tenían en Argentina el centro de sus operaciones sucias, a través del Citibank, el Banco República y el Federal Bank de Monet. Llegó a manejar el 60% de los medios de comunicación social de la Argentina. Además, de los medios de comunicación, por ejemplo, canales por cable, Telefe, Azul Televisión, Radio Continental, Editorial Atlántida, torneos de competencias y distintos canales por cable al interior, Cablevisión, además de ser el que controlante del paquete accionario de Telefónica de Argentina. Así que no solamente eran los medios de comunicación, sino las telecomunicaciones en Argentina. Obviamente con una fuerte llegada al poder político y sobre todo a la Suprema Corte. Recordemos el famoso fallo de la Suprema Corte para habilitar el rebalanceo de tarifas telefónicas que benefició a Telecom y a Telefónica de la competencia internacional. Y que sospechosamente en esta investigación que realizamos en Estados Unidos, uno de los miembros de la Corte, el primo hermano del abogado de Moneta, terminó con un depósito de $800,000 hecho en el Citibank de Nueva York. ¿En cuánto se calcula el vaciamiento o el giro por las comisiones de las privatizaciones?
entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. ¿Y quiénes son los responsables? Hay tres personajes centrales, Cavallo, Menem y Cohen. Es decir, en el periodo de los últimos 10 años. Y un banco lavador, el Banco General de Negocios. Ahora, también detectamos nosotros coimas pagadas al gobierno de Alfonsín, básicamente al Banco Central de la República Argentina, por parte del BCCI, un banco lavador de narcotráfico que después financió el 80% de la campaña de Menem. Queda clara la complicidad entre la clase política, el narcotráfico y finalmente la política también de desacción. El saqueo de fondos públicos a través de retornos y sobreprecios fue norma en las contrataciones del Estado. Se calcula que más de un 20% de la inversión pública se diluyó en comisiones. El ministro Manzano, aludiendo al presidente, diría: robo para la corona. Uno de los mayores focos de corrupción fue el PAMI, Obra Social de los Jubilados. La oscura trama delictiva de contrataciones con empresas pertenecientes a funcionarios sobrevivió varios gobiernos. Yacyretá es una de las más grandes represas de llanura del mundo, con un dique de contención del río Paraná de 67 kilómetros de largo. Fue la mayor obra financiada por los argentinos y la caja negra de la política nacional desde la dictadura en adelante. ¿Cuál fue el mecanismo de la corrupción en Yacyretá? Bueno, fue sobrevaluar siempre los valores de las obras, alargar los plazos de obra, llevar la obra hacia adelante como hoy estamos, sin poder terminarla y generando costos, porque estamos hablando de 13.000 millones, pero todavía no sabemos cuándo la vamos a terminar. Pero cinco veces bajo. Cinco veces. Le doy un ejemplo concreto. La reprogramación 85, evaluada en 30 millones de dólares, que fue informada durante varios años al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Ese valor terminó firmándose en el año 89 en 180 millones de dólares. Muchos lo firmaron, algunos no la firmamos y así quedamos fuera del trabajo de Yacyretá en la consultora. ¿Entonces usted? Entre ellos. ¿Y quién estaba? No, era un señor, Carretoni. Sí. Fue el que manejó toda la campaña de Alfonsín en su momento y de Angelos en el otro. Convencional constituyente también en el 94. Convencional constituyente en el 94. El señor Carretoni, que era el dueño de la consultora líder del Grupo Argentina. Suegro del director general de la constructora. ¿De quién? Repítemelo. El señor Carretoni, suegro del ingeniero Rizzo. Es decir, que el jefe de la consultora que debía controlar costos, terminación, calidad técnica de las obras, era el suegro del constructor. Exactamente, eso. La Argentina enviaba armas rumbo a Ecuador en guerra con Perú, en momentos en que la Argentina era garante de la paz entre Ecuador y Perú. Violábamos también con armas hacia Croacia y hacia Bosnia, violábamos la disposición de Naciones Unidas para esta maniobra, fabricaciones militares, conducción del ejército argentino, fábrica militar de Río Tercero, por donde pasaron la mayor cantidad de armas que venían desde el norte argentino con zona liberada. ¿Qué se hizo? Se voló la fábrica militar de Río Tercero con 7 muertos argentinos. Después de marzo del 95, era menester hacer desaparecer todos los rastros, entre ellos los documentos, los inventarios y todas las huellas
que podían demostrar de que aquello no fue una casualidad, sino fue una clara intencionalidad al servicio del encubrimiento. ¿Quiénes componían esa banda para la asociación ilícita? Califican como jefe de la asociación ilícita a un expresidente de la República, Carlos Saúl Menem. La lista no es aquí terminante, ¿no? Hay muchos más, pero hay también algunas circunstancias como estas. Los suicidios, muertes accidentales. Se cae un helicóptero enfrente al hipódromo argentino en el campo de polo, donde muere uno de los hombres claves. El general Juan Carlos Andreoli. Se suicida con mano invertida el capitán Estrada, hombre que ha formado parte de las bandas del terror en los tiempos horrorosos en la República Argentina. En este cuadro, lo que hoy falta investigar es dónde está la plata que se robaron. Carlos Menem, su cuñado Emir Yoma, Cavallo y otros involucrados en la causa del contrabando de armas serían arrestados. Pero la Corte Suprema los dejaría en libertad. El delito impregnó la dirigencia en todos sus niveles. Ministros, jueces y altos funcionarios fueron llevados a la justicia por causas de corrupción, como los justicialistas Alberto Coa, Gerardo Sofovich, Juan Carlos Alderete, Matilde Menéndez, María Julia Alzogaray, Carlos Grosso, Claudia Bello, Triaca, Dadone, Grisanti, Amira y Emir Yoma, Vico y Espadone, los funcionarios radicales Del Conte, Mazorín y muchos otros, y los candidatos presidenciales Angelós y Masachesi. Me pongo al frente de lo que hace a combatir la corrupción. Las anteriores amenazas se referían a una causa por exportaciones de oro, donde se generaron aparentemente créditos fiscales ficticios. Si no querés que te arruinemos en el trabajo y la vida, deja de romper las pelotas, me corta en el brazo. Durante los años de Menem, las mafias se desarrollaron bajo la complacencia del gobierno y seguirían actuando después. Su accionar dejó decenas de secuestros extorsivos, asesinatos, robo de vehículos, muertes dudosas o por gatillo fácil, falsos accidentes y suicidios nunca esclarecidos. De los grupos mafiosos, la campaña mediática de la Alianza promete trabajo y lucha contra la corrupción, respetando el modelo económico y la deuda externa. Integrada por el Partido Radical y el Frente de Centroizquierda FREPASO, propone investigar a funcionarios, pero sin tocar la macrocorrupción de las privatizaciones ni el despojo financiero del país. Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez derrotan al candidato justicialista Eduardo Duhalde. El nuevo gobierno continuará con las políticas recesivas del Fondo Monetario. ¡De la Rúa! ¡Arriba de la Rúa! Una vez más, el mandato de la ciudadanía será traicionado. Rebaja de salarios públicos y aumento de impuestos. De la Rúa viaja a España llevando la prórroga de la concesión del yacimiento de gas más rico del país, Loma de la Lata, para la petrolera Repsol. Una riqueza de 50 mil millones de dólares que es entregada, violando la ley, por solo 300 millones. El gobierno soborna al Senado para votar la ley de flexibilización laboral. El vicepresidente Álvarez no cuestiona la ley, sino el soborno, y pide investigar. Presento
mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación, para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. Álvarez abandona a sus votantes y promueve el regreso de Cavallo. Ungido superministro, renegocia la deuda externa. La operación llamada Megacanje es otra gran estafa que le costará al país 55 mil millones de dólares. El milagro argentino terminó en una catástrofe social. Los planes de Cavallo liquidaron a la clase media, hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. El 60% de la renta quedaba en manos del 10% más rico. Está padeciendo la gente. La gente tiene hambre. ¡Somos guerrilleros! ¡Somos! ¡Mira la hambre que tenemos! De la Rúa opta por la represión. Dos jóvenes desocupados son asesinados en Corrientes al desalojar un puente. Otros tres piqueteros baleados en Salta y Jujuy. Jamás un presidente constitucional había dejado tantos muertos en tan poco tiempo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Iba cargado de culpa y seguía confesando. En su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Aquí se pudo prever con exactitud qué iba a pasar luego de cada ajuste económico que existía en el país. Los famosos ajustes, estos desde la época de Alfonsín, de Menem y demás, cada ajuste significaba la irrupción en el hospital de una cantidad enorme de desnutridos, de niños desnutridos y de sus familias. Entonces era como decirse uno a otro, mirá, esperemos, todos tres meses hay que preparar cama. Venía una cantidad impresionante de chicos desnutridos. Hasta que nos hartamos y en el año 82 salimos a la calle e hicimos un gran movimiento que salió en todos los diarios y que interesó a todo el país. Pero la política siguió, la política del ajuste. Cada ajuste era una puñalada en el corazón para un médico que venía aquí porque sabía que después de ese ajuste, 3, 4, 5, 6 meses más, los chicos que nacían en ese periodo no iban a comer. Entonces íbamos a tener esta cantidad de chicos. Y de ahí nació este documento que nosotros hicimos hace poco que dice, otros toman las decisiones, nosotros lo vemos morir. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a leer, traducíamos bibliografías del inglés. Entonces nosotros veíamos cómo se solucionaba, cómo le arreglábamos los líquidos, cómo le arreglábamos las sales, cómo le arreglábamos las proteínas. Y después ya, viendo que cada vez era más y que nos sobrepasaba, empezamos a leer otras cosas. Hasta llegamos a leer un libro argentino, Juan P. Garrahan. No sé si le suena. Dice, la desnutrición no es una enfermedad socioeconómica y cultural, que se soluciona poniendo a trabajar a todos los factores de la nación. No dice que le vamos a dar alimento, que le vamos a todos los factores de la nación. Y ahí explotó todo, ahí ya nos dimos cuenta. ¿Y qué hacemos nosotros con el desnutrido mandándolo a la casa? ¿Qué hace la nación? Claro, le damos un enfoque cientificista. Claro. Pero este último año fue una explosión atómica. Nosotros teníamos 18% de chicos desnutridos en el hospital, pasó a prácticamente el 80% de chicos desnutridos en el hospital.
ustedes ven un basural, los niños sin padre, una chica de 14, 15 años embarazada, ningún padre, un montón de los hijos de nadie, donde comen un día sí, un día no. Y yo les digo a esa chica que tiene 14, 15 años, mira, dale a tu nene para que la diarrea, pollito, polenta, lechecita, agua limpita. Y bueno, eso es una falta a la ética, eso es una crueldad inconcebible. ¿Cómo le voy a decir si ella está comiendo de la basura? Los chicos viven de la basura. Estos son sobrevivientes de la tercera generación de desnutridos, de la segunda generación, los que están dando a luz estos chicos. Porque cuando se produce el fenómeno esto, mueren muchos chicos. Los que logran sobrevivir, sobreviven con baja estatura, con menos fuerza, con menor capacidad intelectual, pero no por eso dejan de ser personas. No por eso deja de tener sentimiento. Eso de que de calificarlo como si fuera un subproducto de la sociedad es indignante. Son personas como vos y como yo. No solamente desde el punto de vista de los derechos, sino desde el punto de vista de que también le duele un hijo, de que también le duele una criatura que se le muere, que se le enferma, y de que también tiene derecho a tener su casa, su agua potable, su comida todos los días, su trabajo. Los derechos, aquí hablamos de derechos humanos, ¿qué derecho humano tiene esta persona? Se le han pisoteado todo, absolutamente. La idea que yo percibo es de que algún sector de la sociedad se está queriendo deshacer de estas personas. Molestan a ese sector de la sociedad. ¿Y cuál es ese sector de la sociedad? Han identificado el que se llevó todo. 90% de indigentes, 10% que lo tienen todo. No sé qué modelo, esto no es un modelo, esto es una cosa que yo tengo 54 años y es siempre lo mismo. La historia es ajustemos. El que vino no sabía ajustar y sigamos ajustando. Y se cagan todos. Y los chicos se los va corriendo como de la mesa y caen abajo y no comen más. Lo que no se quiere ver del país, que es la gente que nace, vive y muere sin documentos, sin estar registrada, la otra Argentina, la oculta, con los que están incluidos y los excluidos. Porque con los excluidos ya no nos interesa ni rescatarlos, que no se reproduzcan, ponerle DIU, esterilizarlo, sacarlo de circulación. Todavía nadie se animó a decir no mostrarlo. Produciendo nuestro país una riqueza alimenticia capaz de satisfacer 300 millones de personas, los niveles de pobreza que denunciaba la película La Hora de los Hornos en los años 60 serían apenas el anuncio del genocidio neoliberal de los 90. De enfermedades curables o desnutrición, mueren cada día en Argentina 55 niños, 35 jóvenes y adultos, 10 mayores. Un promedio de 35.000 personas por año.
el país era presentado al mundo como el modelo a seguir. El Fondo Monetario homenajeaba a Menem en Washington por el milagro argentino. Para mí también. Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, pero por favor. La responsabilidad de nuestros gobernantes en el genocidio social no exime a los organismos internacionales ni a sus mandantes, Estados Unidos y Europa, ni a las injustas relaciones comerciales del norte con el sur. Los programas económicos neorracistas que dieron grandes beneficios a costa de segregar y producir la muerte prematura de millones de personas son crímenes de lesa humanidad en tiempos de paz. Sus autores y ejecutores no pueden gozar de impunidad. Después de un cuarto de siglo, el balance económico es devastador. La deuda estatal y privada pasó de 7.800 a cerca de 170 mil millones de dólares, pero se ha pagado en concepto de servicios casi otro tanto y 150 mil millones se han fugado al exterior. Argentina ha perdido otros 150 mil millones por los subsidios agrícolas en Europa y Estados Unidos. Desde 1999, el crecimiento será cero y el país marcha hacia la devaluación y la cesación de pagos. Al terminar esta memoria, quizás quede el sentimiento que la realidad no puede cambiarse, o que los responsables del saqueo son los triunfadores y nosotros los derrotados. Pero la realidad fue distinta. Ni la dictadura, ni Menem, ni De la Rúa consolidaron sus proyectos, ni los bienes concesionados se perdieron para siempre, porque pueden recuperarse. El modelo neoliberal terminó en una hecatombe. Sus responsables no pudieron vender todo lo que deseaban, ni los mayores bancos públicos, ni los grandes astilleros Río Santiago, ni las usinas termonucleares, ni Yacyretá, Salto Grande, Huepec. Tampoco pudieron imponer la salida represiva, ni acallar las marchas del silencio ante los crímenes mafiosos y el gatillo fácil, ni frenar la permanente acción de las madres, abuelas e hijos de desaparecidos. Dio otra historia, la de miles de luchas y movilizaciones de resistencia del movimiento social desarrollado durante la década. Organizaciones territoriales, piqueteros, comedores y asambleas barriales, ocupaciones de tierras y asentamientos, la Gran Marcha Federal y cientos de otras marchas y paros nacionales. El CTA, las fábricas recuperadas por los trabajadores, las continuas protestas de jubilados, las mujeres rurales en lucha,
estudiantes, ahorristas, comerciantes y artistas culminaron en esa pueblada espontánea de diciembre que, como el 17 de octubre o el Cordobazo, cambiarían la historia argentina. Aquí por estado de...